La Casa de la Industria Alemana ha sido el escenario del primer encuentro de Rafael Correa. Tras intercambiar amigablemente obsequios con las autoridades alemanas, el presidente se disponía a formar parte activa de la 13ª Conferencia de la Economía Alemana para América Latina, al ritmo de la canción cívica Patria. En su intervención, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio Alemana no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a Rafael Correa su presencia, así como el tiempo soleado que ha venido acompañando a este en su visita a Berlín, a lo que el propio Rafael Correa respondía. No saben lo contento que me encuentro hoy, esta mañana, en Berlín, más aún cuando me han dicho que he traído la primavera. Bueno, América Latina es la región de la eterna primavera, así que todos son bienvenidos a Ecuador y a nuestra América. Anécdotas aparte, el presidente de la República Ecuatoriana ha aprovechado para presentar a los empresarios alemanes las bondades del que asegura es el ecocentro del mundo. Estamos a la vanguardia del cuidado ambiental, de la lucha contra el calentamiento global. Esos derechos han sido reconocidos en nuestra Constitución, la primera en el mundo y hasta ahora la única en otorgar derechos a la naturaleza. Pero además, Rafael Correa ha hecho hincapié en la gran evolución democrática y económica que ha sufrido Ecuador en los últimos años y que lo han convertido en un país seguro para recibir inversiones extranjeras. Se decía que Ecuador, y algunas veces se generalizaba América Latina, era ingobernable. Hemos demostrado que es perfectamente gobernable cuando tienen gobiernos que se parecen a sus pueblos, gobiernos trabajadores, honestos, y cuando se cumple lo que el pueblo, el mandante en una democracia, ordena en las urnas. Y de aquí, Rafael Correa ha seguido cumpliendo con sus visitas, en este caso en el Palacio Bellevue, donde ha sido recibido por el presidente de la República Federal de Alemania, Joachim Gauck. Ya en el interior, Rafael Correa ha terminado firmando en el libro de honor de visitas, sin perder nunca su sonrisa. Economía, intercambio de potenciales y relaciones internacionales. Estas han sido las claves de la primera parte de la jornada de Rafael Correa en esta visita oficial por la capital alemana. La agenda de hoy la completará una charla magistral del presidente. Será en la Universidad Técnica de Berlín, donde ya en su faceta como economista aporte las claves necesarias para salir de la crisis económica mundial. Informa desde Berlín, Begoña Manchón.